Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento de presentarles nuestro segmento de la mujer atleta de GNC, esta semana con Daniela Shipper. Hoy les traigo la emocionante historia de una jovencita que, sin dejar de vivir la emoción que da la adolescencia, es toda una campeona. Hoy, en nuestro segmento dedicado a la mujer atleta patrocinado por GNC, Dani Shippers, acompáñenme. El tenis. Su reto, ser la mejor en su disciplina. Su objetivo, representar una nación con éxito. Esta es la historia de Daniela Shippers. Daniela Shippers, Pro Sport Team. Daniela, una atleta guatemalteca que a sus 17 años ha logrado sobresalir en el difícil deporte del tenis. Desde su infancia fue demostrando pasión, determinación y capacidad, obteniendo el título de campeona nacional en varias categorías y llegar a ser número uno a nivel centroamericano y del Caribe. Estamos con Dani Shippers, atleta destacada de tenis. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Contanos, ¿cómo es que se da tu amor por el tenis? Bueno, mi hermana es la que empezó jugando, Paulina Shippers. Ella hacía natación y después empezó a jugar tenis. Y yo, de verla, quise probar también y la verdad que me encantó desde el principio. Me gusta mucho que sea un deporte individual también, así el resultado depende de mí, no de otras personas. Daniela, siendo una pequeña de 6 años, muestra un gusto por la actividad física y la competencia, y es así como comienza a adentrarse en el difícil mundo del tenis. Mi primer torneo, así como torneo chiquito, digamos, de plano, fue en Sporta, que antes era Jamaril. La verdad que debe haber sido de que lo hicieron en la pared y pusieron una net así, de esas que se mueven, y ahí fue el primer torneito, ¿verdad? Pero ya torneo un poquito más grande, fue un centroamericano aquí en Guatemala, lo jugué en U10, yo tenía 8 años y no me fue muy bien en ese torneo, la verdad, ese era un poco chiquita todavía, pero lo disfruté y ahí me di cuenta que me encantaba la competencia. En ese momento, ganar o perder, creo que ni me daba cuenta. Siendo aún una adolescente, Daniela posee un ritmo de vida muy activa, donde el orden, la disciplina y sobre todo la responsabilidad son parte importante en ella para lograr ser la mejor. Ahorita estoy en colegio online, Laurel Springs es de California. Me ayuda mucho porque puedo entrenar el tiempo que quiera y hay flexibilidad de horarios, ¿verdad? Entonces yo puedo manejar mi día y aún así lograr hacer el colegio a las horas que puedo. Ahorita en esta semana estoy entrenando de 8 a 10 tenis. Hago físico, ahorita lo estoy haciendo como de 2 a 4 y ya regreso, me baño, todo y otra vez hacer deberes.
Al inicio, el éxito de un atleta de alto rendimiento depende mucho del apoyo y del cariño de su familia, pero sobre todo de unos padres que incondicionalmente la motiven en las derrotas y en las victorias. Mis papás siempre me apoyaron en todo. La verdad que con las dos, conmigo y con mi hermana, siempre fue, si lo que nos gusta es el tenis, pues ahí dale, pero dale con todo siempre. Si uno va a hacer algo, no hacerlo a medias, siempre fue muy así. Ellos dos, mi hermana y Dios, son los mi apoyo más grande. La trayectoria de Daniela Shippers, a pesar de su edad, es muy amplia. Ya con 10 años de carrera, posee el título de campeona nacional en las categorías de 10, 12, 14, 16 y 18 años. Ranqueada número 1 de Centroamérica y del Caribe a los 14 años. La Federación Internacional de Tenis, la ITF, es el máximo organismo mundial en este deporte. Y en el ranking de esta organización, Daniela, en la categoría de menores de 18 años, logra el puesto 213 a los 16 años. También es seleccionada por ITF para la gira de Sudamérica en el 2008 y 2009. Torneo importante que he jugado sin duda el US Open, porque es el único Grand Slam que he jugado. Jugué solo la cual y no jugué el Main Draw, pero fue una experiencia increíble. Hubo un premundial en Canadá que yo creo que ese me ayudó muchísimo a querer subir de nivel, porque yo jugaba en Centroamérica y el Caribe y ganaba y me sentía bien y me sentía contenta. Pero cuando llegué a Canadá a competir con México, Estados Unidos y Canadá, la verdad que ahí me di cuenta que sí me hacía falta muchas cosas para llegar a un nivel más alto, y desde ahí fue cuando yo siento que me decidí a subir a ese nivel, ¿verdad? La Fed Cup es una de las competiciones más importantes del tenis femenino a nivel mundial. Se disputa entre equipos nacionales, siendo una competición similar a la Copa Davis. Daniela, en el 2010, se convierte en la jugadora más pequeña en participar en la Fed Cup con 15 años. Al siguiente año, logra la mejor representación en Fed Cup que ha tenido Guatemala, quedando en tercer lugar en compañía de Paulina Shippers, su hermana, y su amiga Andrea Guidon. Fed Cup este año lo jugué de número uno, que la verdad fue una experiencia muy bonita. O sea, sentirse que es la mejor te da mucha confianza y uno siempre es muy agradecido con Dios por los resultados, agradecido con mis entrenadores, con mis papás, siempre. Y feliz de que se dio fruto de todos los esfuerzos, ¿verdad? Es una chica que viene entrenando fuerte durante los últimos 5 años, te diría. O sea, entrenando unas 4 horas de tenis más 2 horas de físico diarias. Ha competido a nivel internacional teniendo muy buenos resultados. Y ahora se está preparando para una etapa que es WTA, que es un camino nuevo, que es el primer paso para jugar profesional, ¿sí? Donde va a jugar torneos de 10.000. Contanos un poquito de tu entreno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué hora inicias? Normalmente de tenis es de 8 a 10. Bueno, el físico es entre hora y media, a veces 2 horas. Y ahorita son esos 2 turnos, pero en pretemporada un poco más fuerte ya se agrega un turno más de tenis. ¿Qué es lo que lleva a tu entrenamiento físico? ¿Cuál es la diferencia trabajar acá en cancha? En el físico son pesas, también depende de qué estás buscando, ¿verdad? Puedes estar buscando resistencia, fuerza, velocidad, reacción, y depende de eso se hacen distintos ejercicios con pesas, escaleras, hules, de todo. Ahora me gustaría que me contés cómo te ayuda GNC en tu dieta. Han sido un patrocinio increíble. Los productos creo que son algo muy importante para cualquier atleta, no solo atleta de alto rendimiento, para cualquier persona que quiere mejorar su condición física, pero para mí sí son mis vitaminas, son importantísimas para tomarlas todos los días. Los hidratantes, importantísimos para tomarlo todos los días también, si no,
no tengo energía, ¿verdad? Y para mis partidos no me puede faltar el gu porque siempre me da como que la energía, más como que uno al principio está así demasiado tenso de los nervios o algo así, y la verdad que es buenísimo. El chocolate, este es mi favorito, o sea, es como un postre antes del partido para mí. De ahí también, cuando estás, hay partidos que son demasiado largos, llevas 3 horas jugando o algo así, y cada hora más o menos trato de tomarme otro para mantenerme siempre con alto rendimiento en el partido, ¿verdad? Daniela Shippers, una destacada tenista guatemalteca, que reconoce a su edad lo importante que es prepararse en la vida, tanto profesionalmente en su deporte como en lo académico, para construir un mejor futuro en su vida. Hay plan A, plan B. Plan A es profesional, ser profesional, ¿verdad? Y plan B, conseguir una beca con el tenis en alguna de las mejores universidades de Estados Unidos, y obviamente tengo que ir preparada con los estudios también. Y si no, igual, si llego a ser profesional, después en algún momento uno se retira y sí me gustaría tal vez sacar una carrera para trabajar en algo que me guste, porque me guste, digamos. ¿Qué carrera te gusta? Diseño interior es una que me llama la atención. Me gusta mucho como, o sea, diseñar cosas, diseñar, bueno, el cuarto lo vamos a hacer así, y no sé, cosas así. Niña, adolescente, mujer, con su mirada fija en el horizonte, visualizando sus metas y objetivos, trazando su camino con cada golpe de su raqueta, Daniela Shippers, con pasión y dedicación, no descansa un minuto por tratar de alcanzar un solo objetivo: ser la mejor en su deporte favorito, el tenis. En la vida hay que apasionarse por algo, ya sea coleccionar stickers o ser gimnasta, lo que sea. Me parece que es muy importante tener pasión por algo, y qué mejor que algo que te hace bien como un deporte. Y si lo están tomando profesionalmente, pues que sigan, porque pueden venir muchas cosas buenas, como becas a universidades o vivir del deporte. Y qué mejor que algo que te guste mucho traiga tantos beneficios. Dani, para mí es todo un gusto conocer a una niña de 17 años con una trayectoria tan grande como la tuya. ¿Sos verdaderamente un orgullo nacional? Esto es de las cosas que le dan satisfacción y agrado a mi trabajo, conocer gente como tú. No, gracias por haberme invitado otra vez. Esta fue nuestra historia de hoy. Realmente ha sido todo un gusto contar con su presencia. Para Zona Deportiva, Paola Estrada, feliz domingo. Quédense con nosotros porque aún falta mucho más en Zona Deportiva. Vamos a presentarles un calendario con la participación de todos nuestros atletas olímpicos, ya que el viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Londres. Ya volvemos con más.